Adonai, Semana.
Dile conmigo.
Vamos a decirle al Espíritu que se mueva en nosotros y dile que toque tu mente y tu corazón. Vamos a cantar. Vamos a hacer ese pueblo que le va a cantar a su rey. Permito que cante conmigo, que me ayude. Y está el micrófono, hermanos, por si quieren cantar al Señor. Está abierto también. A quien guste cantar conmigo. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Santo eres. El Espíritu de Dios está en este lugar. Dile conmigo, Señor, vamos. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
canto, porque así, así a veces nos sentimos ante el Señor. Pero no importa, Él recibe lo poco y nada que tú traes, se lo recibe y lo transforma. Quiere ser alfarero, tú no sos malvado. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Escucha. Puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Bendito sea el Señor. No puede restaurarlo. Mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entregó. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran. Usa mis manos, Señor. Dile al Señor que use tu mano, que use tu vida, que lo use para su gloria. El Señor está esperando que tú des ese paso de fe y que le digas, Señor, aquí te entrego todo, usa es para tu gloria. Dile que no tienes nada para entregarle, entregale eso a Él. Con manos vacías, vengo a ti. Nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Dile a Él conmigo así, dile. Te puedo entregar mi corazón, pero está aquí. Dile, recíbelo, mi buen pastor. Dile conmigo, vamos. Recíbelo, mi buen pastor. Dile, tú puedes restaurarlo. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. Dile que te debe ver. Vamos a cantar todos juntos este canto. Que hay unos hermanos que le encantan y se lo saben. Y yo sé que lo van a cantar conmigo para la gloria y el alabanza de su nombre. Te invito a que cantes con nosotros y le digas a Él: dame de ver. Emborráchate esta noche, emborráchate de Él y da frutos los que Él quiere pagar en tu vida. Santo eres, Señor.
Bendito eres, mi Señor. Tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres misericordioso, tú eres poderoso. ¿Cómo no alabarte, bendecirte, glorificarte, mi Señor? ¿Cómo no decirte que te amo? Quiero bendecir por los que no te bendicen. Te quiero glorificar por los que no te glorifican. Tú eres grande, maravilloso y misericordioso. Todos los días estás aquí esperándonos para que te hagamos una visita. Y nosotros somos tan indiferentes contigo. Perdón, Señor. Tú estás ahorita aquí, mi Señor, y nosotros aquí estamos humildes ante nuestro Rey, ante nuestro Creador, ante el Todopoderoso. Bendito eres, mi Señor. ¿Cómo no alabarte, bendecirte y glorificarte? Si tú estás presente en cada instante de nuestras vidas, si nos abrazas, si nos acaricias, si en la mañana permites, mi Señor, que abramos nuestros ojos y despertamos con una caricia tuya, y tú nos dices, te amo, mi niña hermosa, te amo, mi niño. Y ahora que estamos aquí, tú nos dices, cuánto he esperado este momento para que estuvieras aquí. Aquí estamos, mi Señor, todos llenos de fatiga, de cansancios, de dolor, mi Señor. Estamos muchos enfermos, mi Señor. Hay muchos que tenemos una enfermedad que no se ve, mi Señor, que no es física, que es nuestro corazón. Sánanos, mi Señor, este corazón lleno de odio, este corazón lleno de soberbia, este corazón lleno de resentimientos, este corazón lleno de envidia. Sana, mi Señor, cada uno de nuestros corazones. Pasa, pasa por cada una de las bancas, mi Señor. Tú sabes cómo venimos, mi Señor. Tú sabes nuestra pobreza. Tú lo sabes todo. Todo, mi Señor Jesús. No nos podemos esconder a tu presencia. No nos podemos esconder a tu mirada. Bendito eres, mi Señor. Alabado es tu santo, hermoso, glorioso nombre. Todo el honor, toda la gloria, todo el poder a ti sean dados por siempre y para siempre. Bendito eres, mi Señor. Alabado eres, ensalzado eres, glorificado es tu nombre por siempre y para siempre. Santo, santo, santo. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no glorificarte? Bendito eres, mi Señor.
Alabado eres por siempre y para siempre. Tú eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Que todas las aguas te alaben, que todos los cielos te alaben, que todas las aves del cielo te alaben, que todos los peces te alaben, los árboles, el aire, mi Señor, las nubes, la lluvia, el sol. Que todos te alaben, que todos te bendigan y te glorifiquen. Tú eres grande, mi Señor, santo es tu nombre. Glorificado eres, mi Dios, mi Creador, mi Todopoderoso. Bendito eres, mi Señor. Alabado eres, ensalzado eres, glorificado eres, Padre Santo. Ayúdanos, mi Señor, a poder cumplir la misión a la que fuimos enviados a este mundo. Muchos, mi Señor, ya estamos a punto de llegar a tu presencia y aún así, mi Señor, no sabemos a qué tú nos has enviado, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, ábrenos ese corazón y dinos lo que tenemos que hacer. Hay veces, mi Señor, que no queremos ver, no queremos oírte, mi Señor Jesús, porque se nos es más cómodo estar en nuestros hogares. Ayúdanos, Padre de bondad, para saber, mi Señor, que tú nunca nos dejas. Muchas veces, mi Señor, preferimos el trabajo que estar aquí una o dos horas contigo. Pero queremos, mi Señor, que tú seas nuestro sirviente, porque te pedimos, mi Señor, que nos sanes y nos cures, que nos des trabajo, que nos des casa, mi Señor, que nos sanes a nuestras familias. Y no somos capaces, mi Señor, de dejar una o dos horas, mi Señor. Perdón y misericordia, mi Señor. Perdón y misericordia. Porque estamos así, mi Señor, indiferentes a tu amor. Es más importante para muchos estar allá afuera en los bailes, estar allá afuera en las tiendas, caminar en los malls, que tú que estás aquí, mi Señor. Y es porque no saben, mi Señor, ellos no quieren conocerte, muchos, muchos no te conocen. Ayúdanos, mi Señor, para llevar tu palabra a los más necesitados, a esos que no te conocen, a esos que son indiferentes, a esos que dicen, yo no le pedí que muriera por mí. Perdón y misericordia por todos, mi Señor. Perdón y misericordia por todos tus servidores, mi Señor. Perdón y misericordia porque ahora muchos se han enfriado. Muchos tienen miedo venir porque tienen miedo contagiarse. Y para ellos es más fácil ver la Santa Misa por la televisión. Y se olvidan, mi Señor, que hay un texto, mi Señor, en la Biblia que dice que el que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre no tiene vida eterna. Ayúdanos, mi Señor, a ser humildes y sencillos, a desgastarnos contigo, mi Señor. Señor misericordioso, ahorita aprovechando que tú estás aquí, que estamos en conferencia contigo, te pedimos por todos tus sacerdotes del mundo, por los obispos y por el Papa, mi Señor. Tú sabes cómo son tentados, mi Señor. Te pedimos por los más débiles. Te pedimos, mi Señor, por los que están fuera de sus hogares, que están en diferentes países, que hablan en diferentes idiomas, y tú los has mandado allá. Ayúdalos, bendícelos, fortalécelos, mi Señor. Tú eres grande, tú eres maravilloso y misericordioso. Bendito eres, mi Señor.
Alabado eres, ensalzado es tu santo, hermoso y glorioso nombre. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte, mi Señor? Gracias, mi Señor. Tú nos has dado de comer el día de hoy, el día de ayer, un hogar donde vivir, unas palabras que aunque las podemos decir a nuestros seres queridos, un abrazo que hemos sentido de nuestros hermanos. Cuánto amor nos tienes, mi Señor. Podemos respirar. Nuestros pulmones todavía sirven. Gracias, mi Señor. Gracias. Gracias, Padre de bondad. ¿Cómo no alabarte, bendecirte y glorificarte, mi Señor? Tú eres grande, grande, grande. Y nosotros somos pequeños. Piedad y misericordia es lo que te puedo decir. Piedad y misericordia por nuestros jóvenes, por nuestros hijos, por los niños, por los bebés que están dentro de los vientres de las madres. Piedad y misericordia por las familias. Piedad y misericordia por todos los hombres. Piedad y misericordia por las mujeres. Piedad y misericordia porque muchos hombres no se dan cuenta o no quieren saber que son la cabeza de la familia y que ellos son los primeros que van a rendir cuentas a tu presencia, mi Señor. Ellos son los que van a decir cuánto, mi Señor, tú nos has amado y que muchos, mi Señor, no se han hecho responsables de sus hijos. Muchos, mi Señor, nada más embarazan a mujeres y se van, se alejan de ellas y nunca más vuelven a saber de sus hijos. Piedad y misericordia, mi Señor, por todas esas personas que se han alejado de ti. Piedad y misericordia. Bendito eres, mi Señor. Alabado eres, ensalzado eres. Glorificado es tu santo, hermoso y glorioso nombre. Todo el honor, toda la gloria, todo el poder a ti sean dados por siempre, eternamente, mi Señor.